Hola amigos, yo soy Deus Expedio y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el gran éxito que está teniendo la Nintendo Switch y a qué se debe este gran éxito, ya que pues como podemos recordar la generación pasada con la Nintendo Wii U, a Nintendo no le fue tan bien como esperaban. Entonces la pregunta acá es: ¿cómo lograron pasar de una consola que fue un fracaso total a una consola que es un éxito en la actualidad y que incluso está vendiendo a un ritmo muchísimo mayor que la PlayStation 4? Ok. Para analizar esto tenemos que hablar un poco sobre lo que fue la Nintendo Wii U, ya que cuando salió esta consola, era una consola que era una híbrida, sí, pero a medias. Era una consola en la que ustedes podrían jugar en modo portátil, pero sin alejarse de la consola principal, que era la que estaba conectada al televisor. No se podía alejar por mucha distancia. El problema principal que tuvo la Nintendo Wii U fue justamente eso, que era una consola portátil entre comillas a medias, ya que no realizaba bien su función al ser una consola portátil, y al haber pared de por medio, la comunicación con la consola se iba rapidísimo. Si a esto le juntamos de que la forma en la que fue presentada, la forma en la que fue anunciada, fue bastante enredada, fue bastante complicada de entender. La gente no sabía a qué se referían al hablar de una Nintendo Wii U. La gente pensaba que la Wii U era únicamente el control o un accesorio para la Nintendo Wii. Esto también debido al nombre, ya que el nombre hacía referencia a la Wii y la gente pensaba que era simplemente un accesorio. Entonces hubo mucha confusión, no se sabía bien cuál era el propósito de esta consola, no se sabía bien cómo servía. De hecho, yo tuve esta consola y antes de comprarla tuve que investigar cómo era que funcionaba, ya que yo también pensaba que era un accesorio, pensaba que había que comprar este accesorio si tenías una Nintendo Wii. Fue bastante confuso, ya que no supieron plantear la idea de lo que era una Wii U. Ok, todo esto cambió a la hora de hacer el marketing de la Nintendo Switch. Únicamente con el nombre Nintendo Switch ya te dan a entender de qué se trata, ya que es una consola que hace Switch entre modo televisión y el modo portátil. La forma en la que la presentaron fue un anuncio bastante claro, bastante conciso, donde todo el mundo entendió de qué se trataba esta consola. A mí me sorprende el hecho de que yo trabajo en una tienda donde se venden artículos electrodomésticos, tecnología, y me tocó atender a la mamá de un niño que quería comprar la Nintendo Switch, y el niño le explicó a la mamá perfectamente de qué se trataba la Nintendo Switch. Le decía: mamá, es que es una consola donde yo puedo jugar con mis amigos, puedo llevármela de paseo cuando me voy, puedo jugarla en el tele, puedo separar los controles, jugar con un amigo en la pantalla de la tablet. Y yo me quedé: wow, qué buena estrategia de mercadeo está haciendo Nintendo al hecho de que un niño de 7, 8 años, entiende claramente, perfectamente, cuáles son las funciones de la Nintendo Switch, cosa que no pasó con la Wii U. Entonces, ya vamos por dos cosas que ha hecho la Nintendo Switch bien: el nombre, que es un nombre claro, es un nombre conciso, es un nombre que relaciona la idea de la consola con su función, y el excelente trabajo de mercadeo. Ahora bien, otra cosa que está haciendo bastante bien es el uso de mejores técnicas de programación
para los third parties. Quiere decir que es muchísimo más fácil programar un juego o diseñar un juego para la Nintendo Switch que lo que lo fue para la Nintendo Wii U. Esto atrae muchísimas más compañías que quieran hacer videojuegos para esta consola, y está teniendo un apoyo bastante grande, más considerando las ventas que está teniendo la Nintendo Switch, porque al tener buenas ventas la consola, todo el mundo va a querer hacer videojuegos para ella. Y el punto más importante por el que creo que la Nintendo Switch está teniendo este éxito tan grande es que la Nintendo Switch promueve lo que es la publicidad de boca en boca, y lo promueve indirectamente. ¿Por qué? Porque cuando un amigo tuyo te habla de la PlayStation 4, te dice sus características, te habla de tus juegos, te habla de todos, si tú eres la persona que está recibiendo esa información, tú tienes que imaginarte todo lo que te están explicando del videojuego. Sin embargo, la Nintendo Switch, al ser una consola que puedes llevar a todo lado, la gente puede ver en tiempo real las características de la consola. Entonces, si yo estoy jugando Mario Kart 8 y estoy hablando con un amigo y le digo, ¿quieres jugar? Le doy un Joy-Con y estamos jugando los dos. Con solo ese acto de que los dos estemos jugando en la misma consola, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar donde nos encontremos, eso es algo que enamora, eso es algo que atrae al público. De hecho, así fue como yo prácticamente me enamoré de la Nintendo Switch, porque un primo mío la tenía y yo lo vi jugando y él me invitó a jugar, y yo desde el momento que vi esta consola yo dije, wow, o sea, es una gran consola. Entonces creo que de esta manera, al ser una consola portátil y andarla tú en todos lados, la publicidad de boca en boca es algo que se genera indirectamente. La gente que juega en la calle está promoviendo las ventas de la Nintendo Switch, aunque no lo quieran. ¿Por qué? Porque la gente le entra la curiosidad, la gente dice, wow, ¿qué es lo que está jugando esa persona en la calle? ¿Por qué se ven los gráficos tan bien para hacer una consola portátil? Ahí es donde la gente empieza a investigar qué es la Nintendo Switch, y donde mucha de esa gente curiosa termina comprándose una una Nintendo Switch. Y algo que he visto bastante, ya que yo trabajo en este medio de donde se venden tecnologías, muchas personas que están comprando actualmente la Nintendo Switch tenían o tienen PlayStation 4. Quiere decir que mucha gente está abandonando la PlayStation 4 para pasarse a Nintendo Switch. Esto es algo bastante importante, ya que la gente está buscando alternativas, no de potencia, sino de versatilidad. Está buscando no solamente poder tener los gráficos más potentes del mundo, pero que tengas que estar en tu casa frente a un televisor siempre. La gente lo que está buscando es comodidad, es poder jugar en todo lado, en tu casa, en un televisor grande, en una pantalla pequeña, en modo portátil, donde sea. Y creo que Nintendo Switch lo está haciendo muy bien en todas estas áreas, lo está haciendo muy bien prácticamente en todo. No me extrañaría que esta consola llegara a ser una de las consolas más vendidas de todos los tiempos. Creo que esto va a pasar, tal vez no la más vendida, pero sí dentro del top 3 de las más vendidas de todos los tiempos. Y se encuentra en camino a eso, ya que actualmente lleva 52.5 millones de unidades vendidas en menos de 3 años. Y bueno, gente, esta fue mi pequeña opinión de qué es lo que pienso yo sobre por qué la Nintendo Switch está siendo tan popular.
Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, qué piensan ustedes sobre por qué la Nintendo Switch está vendiendo tanto. Espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. Chao.